onda, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sea que estén viendo esto. Bienvenidos a este nuevo contenido que vamos a estar creando. El día de hoy estamos en Mazatlán, tenemos una boda y es una boda que va a estar chingona. Están los novios mamalones, el ambiente va a estar mamalón, entonces va a estar muy padre. Quiero que les vamos a ir mostrando en el transcurso del día todo lo que vamos a estar haciendo y sin nada, así que acompáñenos. Ok, el día de hoy vamos a tener muchos retos, principalmente está haciendo mucho calor, el novio habla inglés, el fotógrafo no habla inglés, nada, nada. Ah, por cierto, aquí está todo el team, Astrid, Hugo, el Jerry, y ahí al fondo escondido está el Daniel, no le gusta salir nunca los videos. Bueno, ahorita estamos perdidos, estamos buscando la habitación de... Estamos buscando la habitación del novio. Que te dieron. Y no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Vamos a ver si la encontramos. Best feeling in my life and your dad's life, and we can't tell you how proud we are of you. Oh, sorry. Y ese fue el getting ready del novio. Oficialmente creo que es el getting ready más difícil. Más que nada porque al no hablar inglés se me dificulta un poquito más esta parte de la dirección. Pero pues todo salió muy bien, gracias a Dios. Y gracias a Lugo principalmente. Y luego gringo. Saluden. Yo dije pura mamá, pero en inglés. La verdad que me sorprendió el Lugo. Yo pensé que no hablaba nada de inglés y se la rifó el morrín. Ok, ahora vamos ahora vamos con la novia. Yo no. Y continuamos. Es un caminar, plebes. Y con este calor como que nomás no. Creo que tenía rato que no me tocaba una boda al aire libre en estos meses. Creo que sí, es para acá. Estamos perdidos. Sí se pierde uno aquí, En fin. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Ok, creo que ya encontramos la habitación de la novia. Y... ¿cómo andas, Astrid? Mi rodilla. Todo bien. Es aquí. Y llegamos a la habitación de la novia. Ok. Qué calor está haciendo. Es la boda que más ha sufrido. Estamos sufriendo. Es un calorón. Bodas en la playa en julio no está cool. Anda. Muy bien. ¿Se puede? Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Y la novia? ¿Melanie? Yeah, she's in the bedroom. Ah, ok. No, chicos, estamos en la habitación de la novia y vean qué cool se ve esto. Vean. Hey, babe. Hi. I love you. Oh my god, you did not. Yeah. I just want to let you know that I love you more than anything in the world. I'm so happy that we're doing this today. And now we're going to be husband and wife a little bit. Thank you for everything, babe.
I love you. I love you. Oh my god. I can't see you. We'll be there soon. Alright, babe. Bye. Love you. Están trabajando y pues aquí nosotros también, mira, también también lo que toca, que toca hacer nada, esperar la comida porque ya tenemos hambre. Sacan la hamburguesa. Hamburguesas, ¿qué vamos a comer? ¿Hamburguesas? Y pues ya concluimos con la primera parte del Green Ready y la novia. Ahora vamos a la parte 2. Mientras aquí el hombre todo destruido. ¿Qué rollo? ¿Cómo sufre, señor? Ya, estoy muy cansado, me traen hambreado, Round 2. No he podido comer. La última comida que me dieron fue hace por 18 horas. Y fue un burrillo así. Yo así no trabajo. Sáquenlo para allá. Round 2. Queremos hamburguesas. ¿Qué tiene, señor? Nada, fino. ¿Hambre? ¿Fino, fino? Hambre. Tenemos hambre. Es muy común que en todas las bodas siempre empieza todo muy tranquilito y ya luego todo se empieza a acelerar. Y la cargué. Apenitas terminamos el Getting Ready y vamos a empezar con la ceremonia. Acompáñenos. ¿Atrás? ¿Eh? ¿Atrás? Pues no, o sea, no, tú por ahí, o sea, la gente no me deja todo allá. Dejaron la estuata. ¿La estuata? Muy bien, ya estamos donde va a ser la ceremonia, vean qué bonito. Las tres en pose. Ok, ya está el micrófono al novio, ya nomás estamos esperando a la novia y que llegue más gente. Así que pues, vamos a darle. Y no nos trajeron la comida. Ah, nos iban a dar hamburguesas y nunca que llegaron, pues estamos muriendo de hambre. Pero bueno, es parte del show. Enseñado. Que dos personas juntas con respeto, confianza y comunicación son más fuertes y felices juntos que solos. Supe que eras el hombre que iba a pasar el resto de mi vida cuando el Día de las Madres me diste una tarjeta en español. Pero tú pensaste que era por el Día de las Madres, pero era de condolencias. Pero llegaste muy contento diciéndome que me amabas. Melanie and Michael, I formally declare you husband and wife. Pueden sellar su unión con un beso. You may kiss the bride. Muy bien, pues terminamos con la ceremonia. ¿Tú cómo crees que salió todo? Estuvo fresca, compleja, pero fresca. Sí, la verdad sí estuvo complicado, estaba fuertecito el sol, pero yo agrégale digo que... Agrégale que está bien húmedo. Sí, el calorcito y todo eso, pero la verdad sí estuvo medio complicado, pero digo yo que salió todo padre. Ahora nos dirigimos a hacer algo de sesión y hacer una especie de first look porque
la novia se va a cambiar de vestido y el novio no sabe. Así y actualización, que... son las 6 y no hemos comido. Dice que no hemos comido, pero ahorita se está atascando unas pizzitas. Aquí les voy a mostrar en el video. Pues, sí. ¿No? Así que, pues ahí vamos. Últimamente. Y pues ahí estuvo ese estilo de First Look. Ahora vamos a hacer una mini sesión así de express y pues vamos a hacer algo chilo. Así que pues vamos a la sesión. Ok. Vean nomás qué buena vista tenemos aquí, el atardecer, el cielo mamalón, el paisaje mamalón, novios mamalones, todo chido. Chequen este regalito que me dieron los novios. Casi nada. ¿Quieres? Te digo a ti, Hugo, güey. ¿Ah, a mí? Sí. ¿Estás loco tú? Calado. Tómale. No, mentira. No, la neta que con este calor esto sabe a gloria. Actualización, 42 grados. Muy bien, continuamos con la sesión. Pero ya nos dirigimos a donde va a ser la fiesta para el vals y todo ese show. Una plebes, pues después de un día muy pesado en cuanto trabajo, es hora de cenar. Afortunadamente es un buffet y aparte nos dieron esta cajita feliz de regalo para llevarnos para más tarde. Al fin vamos a comer. Ya era hora, ya los plebes están felices. Mi compa Jerry, ahí anda. Pues nada, a comer y ahorita le vamos a continuar con la fiesta, que ya lo que sí es pura diversión. Nos vamos. Y listo. Un desayuno buffet y se te reinicia la vida, ¿verdad, Jerry? Estoy lleno. Después de 4 platos. 4 platos. El Lugo es el que le pregunta. Pregúntale a Lugo, ¿cuántos rounds? ¿Dónde está Lugo? Fueron 2. ¿Cuántos rounds, Lugo? Fueron poquitos, ¿eh? 2. Como 7 se aventó. Bueno, vamos porque va a haber un show de pirotecnia. Y nos están esperando los novios. ¡Fuerte el aplauso para ellos!
Y terminamos un evento maratónico. El team está cansado. Todos estamos cansados. El Jerry terminó mojado en una parte del evento. Lo bañaron. Me bañaron. Me dijeron, está muy sucio. Bueno, hay que pegarle. Y nos vamos con nuestras cajitas felices. Cajita si medieval. Sí. Ok, si les gustó este video, suscríbanse, denle like, campanita, comenten, compartan. Síganme si les cae bien el Jerry, pídanlo en las bodas. Sí, pídale la boda. En nuestras redes sociales. Y si se llevan al Hugo, se divierten. ¡Ay, güey, se cae el agua! Bueno, nos vemos. Bye, bye. Chicao.